Exposervi Suministros Hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi Suministros Hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. En siglos pasados, las hermandades y cofradías surgían de entre los gremios existentes en las distintas localidades. Podemos constatar que el gremio existente en el siglo XVIII en los alrededores de la calle de la cena era el de alpargateros, cordeleros y panaderos. Fue quizás el hecho de la relación del pan con el pasaje bíblico de la última cena o simplemente que era el único pasaje bíblico que quedaba por procesionar en Semana Santa. Lo que les hizo decidirse por la formación de la hermandad. Don Gonzalo Vidal Tur, en su libro Alicante, sus calles antiguas y modernas, sitúa la constitución de la hermandad de la cena entre 1745 y y 1785, aunque parece que fue en 1775. Don Gonzalo cuenta que el párroco de la iglesia de la Misericordia al final de la calle de la Cena, hoy la calle Díaz Moreu, convocó a las personas más destacadas de la calle en el barrio de San Antón para formar una cofradía y costear un paso, para de esta forma contribuir al ensalzamiento de la Semana Santa Alicantina. En aquella época el escultor de origen napolitano y residente en Murcia, Francisco Salcillo Alcaraz, era el mejor y más conocido de entre los imagineros. A él fueron a solicitarle la construcción de un grupo escultórico que representase la Última Cena. Debido al carácter humilde de los miembros de la cofradía y al no disponer de los recursos suficientes, solicitó la cantidad de 13.000 reales, mil por figura. Y al final decidieron costear cada uno de ellos una figura, reservándose el derecho de patronato, custodia y propiedad. Arrancamos. Hoy con nosotros Ramón Quereda Baeza, hermano mayor capataz del trono de la Santa Cena. Moncho, ¿cómo estás? Pues bien, en estos momentos bien. ¿Sí? Ya con los nervios, digamos, a flor de piel por, ¿Sí? por esto, porque tenemos la, la Semana Santa ahí. Y bueno, tenemos un, un sin parar de actos, de montajes, de fallitos de última hora que hay que subsanar y demás, pero bueno. Como siempre encantados de, de estar de estar ahí metidos en, en lo que es el mundillo de la Semana Santa, porque cuando uno lo lleva dentro, pues la verdad es que disfruta con ello. Eso eso es vital. Lo llevas dentro y te nace solo y me imagino que después de dos años de pandemia más el anterior que, que llovió y no pudisteis salir, que precisamente iba a salir yo con vosotros ese año, el, el año que llovió uh -huh. y, y bueno lógicamente estaréis loquísimos porque llegué el jueves, ¿no? El... Pues Salís sí. en jueves santo, ¿no? Exactamente. Nosotros procesionamos los jueves santo. Y como bien has dicho tú, pues llevábamos tres años de sequía de, de no realizar ninguna salida procesional. El primero por la, por la lluvia. Y estos dos, dos últimos de una forma, digamos, forzosa por el tema de la, de la pandemia. Pero bueno, este año sí que vamos a, a salir a la, a la calle con nuestros titulares... Y bueno, vamos a, a disfrutar y que la gente de Alicante disfrute con nuestra procesión de Jueves santos. Bueno, eso eso no me cabe ninguna duda. O sea, el disfrute de veros, eso no me cabe ninguna duda. Pero yo ahora me pongo en vuestra piel. Eh, en, ya no de Capataz, sino de, de la hermandad, de los, de los costaleros, de todos. Y la verdad es que trabajar un año con esa ilusión que llega Semana Santa, que voy a sacar mi trono, o sea, que lo llevas en la sangre y que se te trunque esa salida. Eh, es un jarro de agua fría, ¿verdad?, que te, que te hunde, que vamos, yo yo os he visto a todos llorar en, en, en todas las hermandades, no uh -huh. solo lógicamente en la Santa Cena, uh -huh. sino en todas, cuando, cuando es imposible poder salir, ¿verdad? Pues sí. Ese y sentimiento... Son, ¿verdad? Son, eh, a ver, son dos sentimientos diferentes los que, los sí. que, los, los, los que hemos pasado, digamos. Uh -huh. el, el sentimiento de saber que no ibas a poder salir por el tema de la pandemia. Eh, es una cosa que tenías como aquel que dice que, un poco asumida, porque ya se veía venir y eran normas que habían que cumplir y pues había que cumplirlas y, y poco más. Sí que es más doloroso el tenerlo todo preparado, el estar dependiendo de, de eso, de, de la situación meteorológica y hasta última hora apurar a ver si se puede o no se puede salir y que a última hora te confirmen de que, de, bueno, que si sales a la calle eh, te va a pillar la lluvia seguro, pero entonces no hay queda otra nada más que que suspender esa, esa procesión pero ahí sí que duele más porque lo tenías todo preparado la gente con la ilusión la de salir todo ya y, y la verdad pues que fueron dos sentimientos diferentes pero bueno también sí. os tengo que decir que el día que nos, nos llovió uh -huh. eh, después eh, en un acto de hermandad lo que se dice hermandad sí que estuvimos eh, entramos dentro de la parroquia todos los componentes de la hermandad hicimos un acto precioso disfrutamos con él y la verdad es que salimos muy satisfechos no pudimos salir a la calle pero bueno demostramos que, que, que la hermandad estaba ahí y, y la disfrutamos lo, lo mejor que pudimos. Se prevé que para el jueves no llueva, ¿lo tenéis controlado Bueno, ahí estamos, ya estamos pendientes ya sí. del, del, como Ay. digo yo, todos los días mirar por la mañana, por la tarde y por la noche, cómo, sí. cómo están los cambios meteorológicos y bueno... Está la situación un poco complicada, esperemos, <laughs> esperemos que, que no nos sí, llueva que este sí, año, que sí, que sí, porque o sea, ya sería la... No puede, no puede llover, lo... y más después de las dos o tres semanas que llevamos de agua, que ya, ya tenemos sí, agua... Yo no, no he visto yo llover en Alicante en tanto, la vida. tanto como, como ahora. En la, en la, en la vida, vida. tan seguido, en la vida, ¿verdad? En la vida. En la vida. ¿Qué es ser hermano mayor capataz del trono de la Santa Cena? Hermano mayor capataz, hermano mayor capataz eh, a la vista de la gente de la calle... Cuando alguien ve en una procesión, como se suele decir, el que manda todo allí, que toca sí. las campanas, el que dice qué es lo que hay que hacer y demás, sí. eh, hay mucha gente que, que piensa que la misión del Capataz es eso: decir sí. nada más lo que hay que hacer. Dirigir un poco el Dirigir trono. Dirigir un poco lo que es el trono y, y demás. Eh, yo creo que la misión del Capataz, esa, esa casi es la menos importante. Porque yo, aun siendo Capataz, He, he estado procesionando como costalero 15 años con mi hermandad de la Santa Cena antes de, de ser elegido capataz. Y, y la verdad es que ese sentimiento que tienes cuando vas a sacar el trono y dices: Bueno, el trono lo tengo preparado, no creo que no, no voy a tener ningún problema, eh, porque además de, de estar guiando los pasos de esa gente que, que va bajo los varales de, de, de tu trono. Tienes que estar pendiente de que tu trono no te falle, es decir, que esté todo en perfectas condiciones, sujeción de imágenes, en fin, que esté todo bien montado y demás. Pero lo que sí que más siento yo es eso, el sentimiento de la gente que llevo ahí abajo. porque además nosotros tenemos que velar por la seguridad de esta gente que llevamos ahí bajo, que vayan lo más cómodamente posible, que soporten el menos peso posible y, y eso, entender el sentimiento de cada uno, porque te tienes que poner en la piel de cada uno sí ¿verdad? porque además de, hombre de te, yo te lo digo más que nada por la experiencia que tengo yo dentro de mi trono mi uh -huh. trono tiene capacidad de 208 costaleros entonces como se suele decir en el arroz de la calle hay cada uno de su padre y de su madre vale eh, qué pasa hay mucha gente que sale por devoción por fe a lo que lleva arriba y tal tengo mucha gente que sale porque tiene una promesa y sale todos los años o sea, aun siendo miembro de la hermandad, lo único que le interesa es sacar el trono porque tiene una promesa. Hay gente que lo saca por tradición, porque como mi padre lo llevaba, lo tengo que llevar yo. Y cada uno es un mundillo. Pero uh -huh. yo me pongo en la piel de cada uno, y la verdad es que lo que sienten mis costaleros, lo siento yo. O sea, cuando mis costaleros lloran, yo tengo que llorar. Pero los 200, fíjate, tenía yo marcado más o menos 220 costaleros que tenías, mm. pero 208, ¿cuántos salen en el trono de un primer momento? ¿Los 208? Los 208, o sea, el trono tiene cabida para 208 sí. costaleros, que son los que salen siempre. Y, no, y no hay un relevo. No tenemos, no tenemos relevo. Ah, o sea, empiezan y acaban. Eh, sí, o sea, eh, ten en cuenta que el, el trono, por sus dimensiones que tiene, es un trono que tiene 11 metros y medio de largo, por 6 de ancho, tiene cabida para esa, para esa cantidad de personas y su peso aproximadamente son 4 toneladas. Entonces está diseñado para que vaya esa cantidad de gente. ¿Qué ocurre? Toda la gente que tenemos dentro de la hermandad, que son hermanos de la hermandad, no cubren la totalidad de los puestos que tienen que ir ahí abajo. Todos los años de es, es sabido en el mundo de la Semana Santa que vienen a ayudarnos mucha gente voluntaria, gente de los avales del Colegio Salesiano y Salesianas de Alicante, que también se involucran mucho y, y bajan a echarnos un, un hombro. Y, y la verdad es que todos los años cuesta conseguirlos, pero vamos, yo desde que empecé a ser capataz, hace ahora va a ser eh, este, con esta procesión 11 años, eh, nunca he tenido problemas para sacar el trono a la calle, siempre he conseguido a la gente con voluntarios, con alumnos, con, en fin, pero siempre lo he sacado a la, a la calle porque mi lema, que de, también es de todos conocido, es el avaral sí o sí, sea como sea. O sea que todos los años lo consigo. ¿Es cierto que puede ser que sea el trono más grande de España de la Santa Cena? De la Santa Cena, has dicho bien. O sea, no es el trono más grande de España, porque hay tronos en la parte de Andalucía que son de mayor tamaño y de mayor capacidad de costaleros, pero dentro de las hermandades de la, de de la Santa, Santa Cena de toda España, sí que es el trono más grande que hay. Madre mía, es una barbaridad eso, sí, ¿eh? Sí. Y 200, 208 costaleros, o sea que, pero me imagino que aparte de los 208 costaleros... Claro, arrastra más gente. Sí, sí, sí porque nuestra, nuestra hermandad eh, no solo de, procesiona con el trono de la Santa Cena, sí. también tenemos al Cristo de la Caída, que lleva sus 80 costaleros, uh -huh. también tenemos al Cristo de los jóvenes, que tiene sus 30 costaleros, y el paso de, la, de nuestra querida Virgen. Que también llevan 90 costaleros, o sea, en total, la, la, la hermandad en totalidad tiene 300 y pico costaleros. O sea, bueno, es siempre, una hermandad de muchos costaleros. Eh, de hecho, eh, estuve entrevistando a Alfredo, al hermano mayor de, de la Semana Santa, y, y comentábamos, de hecho, que, que tiene m, más adeptos, más asociados, más, no sé, eh, como más afiliados, por decirlo de alguna forma, la Semana Santa que las hogueras, de hecho, sí. porque, porque, claro, sí. se requiere de muchísima gente. Sí. Eh, ahí eh, también, aparte de tú ser el hermano mayor de Capataz, existe un hermano mayor que es como el presidente. Eh, exactamente, ¿no? exactamente. O sea, que es? Eh, en este caso, en nuestra hermandad, el hermano mayor de la Santa Cena es don Ángel Galán que es el presidente de todos nosotros. El presidente. Que es el que lleva, digamos, el quebradero de cabeza de todas las secciones de la hermandad, porque al igual que yo sí. soy capataz del trono de cada trono tiene su capataz correspondiente. Claro. Hay una sección de hermanos de fila, hay una sección de damas de mantilla, la sección de tambores, porque también tenemos una banda de tambores formada por chavales bueno. del colegio. Qué bueno. Eh, en fin, tenemos un grupo de acción social también que está haciendo una... Una misión encomiable con todo este tema de la pandemia, con campañas con juguetes y tal, que dentro de la misma hermandad. O sea que somos un colectivo bastante, bastante grande. Y bueno, se le el encargado, como digo, Ángel, de, de coordinar todo esto, que ya, ya tiene lo suyo. No, 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 con toda la gente que acarrea los tronos y todo, demasiado. Eh, la Santa Cena nace también eh, con el colegio de, de, de los salesianos. Sí. En el que tú y yo hemos ido, y de hecho hemos hecho, donde, hasta, hasta, donde hemos hecho hasta los, hasta los párbulos, desde donde salís, detrás de la diputación. Porque empezamos cursando sí, sí, los sí, estudios sí, sí, desde sí, donde sí. salimos ahora, ahí detrás de, de, la dipu, de la diputación, y finalizamos los estudios ya en el Colegio Nuevo y demás. Claro y sí, sí. La, la hermandad, todos sus orígenes, viene por todo relacionado con los salesianos. Y os alimentáis de, de, de alumnos de, de los salesianos, incluso. No sé, los mismos salesianos Don Bosco, en este sí, caso, uh -huh. eh, ¿os ayudan? ¿Están ahí? Sí, sí, sí. ¿no? O sea, con la relación que tenemos con, con los salesianos es una relación súper... Bueno, ya te digo, siempre estamos en contactos con ellos y demás. Además, les solicitamos porque las estructuras de los tronos, en su día que las teníamos en Tabacalera, aquello era un poquito desastroso por el estado de las naves y demás. Y solicitamos a los salesianos a ver si nos podían dejar algo para poder dejar las estructuras de los tronos. Nos construyeron un local para poder dejarlos dentro, que tenemos los tronos allí. Okay. En fin, mmm, tenemos mucha relación el prio con el prioste. Bueno, José Antonio también es un cielo de, de personas que nos ayudan todo lo que puede y demás. Y yo te digo, y todo viene relacionado con el tema de los salesianos porque nació de ahí de los salesianos. Porque cuando hablaba en la introducción de que, en fin, se, se decía un poco que se origina esta, este trono, esta hermandad, en 1775, mm. luego como medio desaparece, por decirlo sí. de alguna forma, Ajá. y vuelve a renacer en el 1962. 62. Ah, 62. Pero realmente en procesión no la primera vez en el 63. En el 63. Pero bueno, 63. En esas fechas. Y tú entras en él. Yo entro en el 95. Y cuéntame esa historia de cómo arranca otra vez en el 62-63. Bueno, pues desapareció en, en sus tiempos la, la hermandad, uh -huh. no se sabe si por temas de no, la guerra civil, bueno, historias que podían haber pasado en aquellos tiempos. Uh -huh. Y bueno, vuelve de nuevo la hermandad a, digamos, a retomar su, su rumbo a partir de ese año, del 62-63. Y durante todo ese periodo se procesionaba a, a ruedas con, con, con los tronos, en un trono de ruedas, que está uh -huh. procesionando hasta, ya te digo, en el, en el año 95 entre yo en la hermandad uh -huh. y, y fue casualmente a raíz de que recibí una circular de por parte de los antiguos alumnos salesianos de que iban a convertir el trono que iba a ruedas a, a varal y, que, y querían que fuese todo de gente a varales a peso a varales con digamos a hombros, a hombros sí. costales cuando vas bajo del trono ¿vale? uh -huh. Entonces, a raíz de esa circular que tal, al principio, te lo digo, cuando recibí la circular digo, madre mía, estos quieren que vayamos ahora a cargar tronos y tal y más cual. Pero lo que pasa, como teníamos mucha relación con gente, con compañeros de antiguos, o sea, de, de, del colegio y demás, pues en una de esas reuniones del jaja, pues lo que pasa, che, habéis recibido la circular tal, más cual, si te, che, la tontería, che, vamos a apuntar una ver qué pasa. Y ya está hoy, o sea, que han pasado 25 años y aquí estoy. Madre mía. Y aquí estoy. Pues esto es lo que nos está diciendo Ramón Quereda, moncho eh, más conocido, eh, capataz de la Santa Cena Hermano Mayor. Vamos un momentito con nuestros anunciantes y, y seguimos. Seguimos con Ramón Quereda. Eh, Hablabas antes, a, a nada, antes de, del intermedio, sobre el trono que llevaba ruedas, luego costaleros, Exacto. pero ahora sigue llevando ruedas. No, o sea, te explico. Te lo digo porque no sé por, por qué me lo preguntas, pero me imagino que, que sé por qué y es que habrá ruido a lo mejor algún rumor de... Algo se ha oído. ¿Ves? Por eso, te, por eso te lo digo. Y me alegro que me lo preguntes. Sí. Me alegro que me lo a preguntes pues porque... Pues entonces explícate. Eh, exactamente, porque esto es más que, 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 sí. que se cuente lo que es realmente que lo que... Correcto. Los rumores que corren por efectivamente. ahí. Efectivamente. Eh, efectivamente, este año no solo el trono de la Santa Cena, sino los cuatro tronos de la hermandad van a procesionar a ruedas el Jueves Santo. Uh -huh. El rumor que corre por ahí es que salen porque no tienen gente, porque este año no pueden cubrir las plazas, van a sacarlo a ruedas. No es realmente esa, el, digamos, no la, la cuestión La es. cuestión no es esa. O sea, nosotros eh, empezamos a reunirnos en las juntas de gobierno que tenemos en la Hermandad, antes de finalizar el año, ahí por diciembre y demás, y ahí eh, la situación de la pandemia estaba bastante fastidiada. Entonces ya empezamos a sospesar. ...de qué forma podríamos este año salir... ...si llegase el momento de que nos dejasen salir... ...que tampoco lo sabíamos en aquellos momentos... Se, pues, ...esperamos a primeros de año... ...continuaba la situación igual... ...y, y ya empezábamos a valorar la, el tema de... ...no es por nada, porque bajo los tronos van muchísimas personas... ...y en aquellos momentos es que era inviable... ...el poder meter a tanta persona dentro... Uh -huh. ...entonces dada la situación de que nos dejasen salir de alguna forma... Se valoró el poderlo sacar a ruedas, que vamos, no es ninguna deshonra, porque de hecho ya lo habíamos sacado años anteriores y la cena, tanto la cena como otros, no habían salido a ruedas y no, no pasa absolutamente nada. Y más con el tema de la pandemia. También es cierto que en dos años y largos de pandemia no nos han dejado hacer nada. O sea, estábamos como quien dice claus, claus, clausurados. Y en muy poquito tiempo esto ha cambiado. O sea, desde de, de febrero a aquí. Se han ido liberando restricciones, se han ido aligerando cosas. se han podido dejar un poco. Y, y entonces, hacer pues más. ya dejan sacar, te dejan juntar más, ya eh, pero claro, nosotros en esas fechas, ya pensando que lo íbamos a sacar a ruedas, pues hemos tenido que modificar algunas cosas de los tronos para, para poderlo sacar a ruedas. Ya lo teníamos todo planificado para hacerlo así. Y, y luego lo más importante es que, aunque parezca que no la pandemia continúa. Y nosotros tampoco estábamos muy por la labor de meter esa cantidad de gente, porque es gente, uh -huh. cada uno, pues, de, 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 como digo yo, de, su padre, de su, su padre y de su madre. Y entonces meter a 208 personas bajo de un trono, que, que eso tú es una lo habrás visto alguna no, vez, es vamos, vamos, o sea, va ¿sí? el el la gente pegada completamente. Eh, y por solidaridad. Yo no me hago, yo de toda manera no me hago idea de 208 personas debajo de un trono. No, digo, es que es una, o sea, que una, una, es una burra animada. Y Justísimo. no solo el, el de la cena, el resto igual. Uh -huh. Pues se tomó la determinación de que, de que lo íbamos a sacar a ruedas por solidaridad, por cómo estaba la situación, y por nada más. Que si hubiésemos uh -huh. decidido sacarlo a Baral como todos los años, no me cabe ninguna duda ninguna. ¿Qué eh, lo sacaríais? De que lo hubiésemos sacado. ¿Por qué? Te explico, porque tengo mi, 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 mi gente, digamos, mi, mm. mi, mi grupo de gente voluntaria, que, que no ha dejado de llamarme. Ramón, este año es que no. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo ensayamos? ¿Cuándo? Y le he tenido que ir explicando uno a uno el, la situación de por qué no íbamos a salir este año y demás, pero ya te digo que no es una situación de porque nos hayamos quedado sin gente, no. No nos sacamos gente. por la situación sanitaria que hay y por solidaridad, por respeto ah. y por. Por compañerismo... Mmm, o sea, que hay gente suficiente, lógicamente, sí, para sacar sí. los tronos y todo. Sí, o sea, que de, hecho, está... de hecho, esto es una cosa muy puntual. O sea, Ajá. ha sido este año. Ya, o sea, ya. Mmm... Sí, un más, poco el más el arranque, que, estoy yo, claro, que pero eso es... defiendo el sí o sí, sí y lo sabe sí, toda sí. la armada que voy no. a muerte y, eh, y me y... estoy jodido estoy jodido sí, pero, sí, pero, pero no, me, no lo yo, me, yo me creo que la gente y además si, si mañana faltaran x costaleros haces un llamamiento y enseguida estarían lógicamente entonces mira y además ahí vemos imágenes de de vuestro trono eh, <laughs> Tremendo, tremendo tremendo. Como podréis observar, por eso la gente qué va bueno. súper pegada, en fin. No, no, sí, es que es, es que es a lo bestia. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Pero también colaboráis con, con algunas otras, eh, algunos otros pasos, otros tronos? ¿Salís en, en alguna otra um, hermandad? ¿Ayudáis? Eh, bueno, yo, de, vamos, yo como capataz, sí. ya tengo que ya llevo ya 10 años de capataz con la cena, sí. sí que es cierto que se me ha llamado en varias ocasiones para... Uh -huh. Sacar algún trono sí. o demás, por ejemplo, llevo ya algunos años sacando junto con otros capataces el trono del resucitado el domingo. Sí. Eh, hay otras hermandades que me han llamado para echarles una mano por cantar un nuevo capataz para, en fin, para explicarle un poquillo cómo claro. va el tema y tal y más cual. Y bueno, y sí, este año, pues. ¿Te han llamado? Bueno, me han llamado, este año también el, lo digo porque también lo, lo, lo es de a vos, me refiero, salimos con, o sea, pero no salimos como hermanda, me explico. Sí. Eh, yo tengo mu muchísima amistad tanto con, con Julio como con Ray de la hermandad del Divino Amor y bueno, esto viene de hace tiempo y demás, que antes de la pandemia incluso estuvimos hablando de que había, iban a hacer una reestructuración de, de gente y demás y iba a entrar un nuevo capataz y quería que le echara una mano. Y este año, pues, mmm, retomando lo que dejamos aparcado, pues me han vuelto a llamar. Es cierto que saco este año, junto con Ray el, el, y, otro, y otros capataces, el trono del divino amor, el miércoles santo. Y bueno, mmm, vienen algunos costaleros del, de la hermandad de la Santa Cena, pero todo lo, digamos, vamos a modo como, digamos, de particular, no como hermandad, ¿eh? Sí, o sea, sí, nosotros sí, vamos sí, de, sí, de particular sí, sí. porque me han pedido este favor y ya Pero está. De, de todas maneras, eso, eso se lleva mucho. O sea, que, que alguno que sale o está en la hermandad, cualquiera, eh, luego también puede echar una mano en otra. Que, sí. que oye, pues que nos falta alguien o. ...o que a mí me apetece, aunque yo sea de la hermandad de la Santa Cena... ...pero me apetece eh, también eh, salir, claro. contribuir en, en otro paso... Claro. Y, ...y en fin, y echar una mano, eso, eso, que es muy, es muy sí, típico también. Es, sí, eso también, también hay, ¿no? digamos, dos tipos como... ...no de favores, sino hay dos tipos... O sea, no, no, tiro. no, porque además la gente le gusta y, y le apetece. Hay, hay gente que no solo... Sí. Te, ...te pongo mi caso, por ejemplo, yo aparte de ser capataz del trono de la Santa Cena... Uh -huh. eh, ...también soy costalero en San Juan con el Nazareno el Viernes Santo... Pues eso te y decir. Me refiero que participo en otras procesiones por ahí. Eh, una cosa es que estés, digamos, en varias hermandades porque te gusta, y otra cosa es que en algún momento determinado hay alguna hermandad que precise de gente uh -huh. y solicite gente, y, oye, si te quieres echar un cable, pues como es normal, pues te que puedes sí, apuntar sí. y, y ya está. Pero que me refiero que no, no hay ningún problema. Bien de interés turístico nacional, Semana Santa, este año. Ya era hora eso bueno pero eso quiere decir algo porque tenemos eh, creo que es las de crevillente que las de crevillente la semana santa de crevillente también es de bien interés sí. turístico nacional y podríamos decir a lo mejor que de, de la más grande de la comunidad valenciana incluso y las de Orihuela lógicamente y, y ahora nosotros Alicante no sé eso en fin para los que nos gusta la semana santa para los que estamos algo involucrados en ella sí. es un honor tener ese reconocimiento ¿Algo distinto este año? Para procesionar, para actos... ¿Te refieres a nuestra hermandad? Sí. Bueno, nosotros, a raíz también de que salimos a ruedas, pues hay algunos cambios como normal en la hermandad y tenemos novedades también dentro de, uh -huh. de la hermandad. Como novedad? Pues, novedad y no novedad, porque este año vamos a salir en procesión con mucha luz, es decir, con antorchas, con velas... ...va a tener la procesión más luz que otros años, retomando de que antiguamente también sacaban antorchas en, en la Santa Cena cuando procesionaba ruedas... Uh -huh. ...y es un poco, digamos, para, para, para recordar aquello y, y, y iluminar el, el camino de, de nuestros titulares. Y, y bueno, como cambio, pues a raíz de sacarlos a ruedas, pues como nomás siempre hacemos un encuentro en la puerta de la Diputación, que este año no se va a realizar... Obviamente porque vamos a ruedas, no vamos a varal y no uh -huh. digamos, no procede el hacer un encuentro si, si vas con los tonos a ruedas. Y luego al final de procesión que también hacemos un pequeño encuentro ahí en la Explanada, pues este año simplemente implementaremos una oración y demás. Una de las novedades importantes sí que es que este año no vamos a salir del, desde el patio. Los tronos estarán situados en la calle San Juan Bosco. Así os evitáis la... <laughs> la. Más que nada por situar isla... los tronos, porque <laughs> está la bajada de Ferrevidía y demás. Vamos a situar sí, los sí. tronos antes de empezar la procesión ah, en San Juan Bosco. Y la procesión Mejor. va a salir de dentro de la iglesia. Ah, muy bien. O sea, lo que son muy los bien. hermanos de fila, todo lo que es el cortejo sí, de procesión sí. saldrá y los tronos se irán acoplando a esa procesión, que creo que va a estar muy bonito porque la verdad nunca hemos salido dentro de la iglesia, sí. más que nada porque los, los tronos no entran. Pero bueno, bueno, pues por lo menos sí que hay alguna novedad. O Exactamente. Sea que, a ver, ponemos fechas. Jueves Santo, ¿hora? Eh, la procesión empezará a las ocho y cuarto de la tarde. De la tarde. ¿Y el recorrido más... Y el recorrido es San Juan Bosco, bajaremos por la calle Tucumán a buscar uh -huh. eh, la avenida de la Estación, pillaremos Luceros, Alfonso el Sabio y todos los años bajamos por eh, Constitución. Este año están de obra. Constitución está de obra, también por. hacia la Rambla, ¿no? Exactamente, llegamos a final de Alfonso el Sabio y uh -huh. doblaremos a coger Rambla. Y, y hasta la entrada a carrera oficial. Y no será yo vamos yo me hago la idea porque yo sí que nunca he sido costalero ni he llevado ningún trono pero si lleva ruedas la bajada de la rambla eso estará controlado claro, ahí está ahí está el tema porque madre mía ¿cu cuánto me has dicho que pesaba Cuatro, cuatro mil kilos, cuatro toneladas. Cuatro mil kilos. ¿Cómo o sea? A ver, ¿quién bueno, hay, O sea, realmente el trono, el trono es un súper pesado, pues pero bueno, con la cantidad de gente que llevamos, que ya te digo que los hermanos, que eso sí que no te lo he puntualizado antes, y sí que quería dejar claro, los hermanos de la hermandad, o sea, tenemos una gran mayoría que aunque salgamos a ruedas van a estar ahí porque se ha decidido y, y van a estar con sus titulares, porque aquí no hay que equivocarse, aquí los protagonistas de las procesiones no somos nosotros, somos lo que llevamos. Y hay que respetarlos y, y hay que sacarlos y los vamos a sacar lo más honrosamente posible. Con toda la fe y con todo el corazón para que para que se luzcan por las calles de Alicante. De tal manera, si yo voy a, a procesionar con vosotros, me pondré detrás del trono por si la mosca. Si no que me, me barren todo el rato me para ahí en la banda. nada, no va, no va, a haber ningún tipo de problema porque somos gente suficiente como para aguantar el trono, que no hay ningún problema. Muchísimas gracias por venir a Son del Poble, que tú eres un fil del Poble también Alicante. Sí que es verdad. Sí que verdad. Sí que verdad. Lo semana, llevo en el corazón. De semanas Salesiano como yo, pues y bien. verdaderamente, yo personalmente os agradezco mucho todos esos esfuerzos que hacéis por nuestra Semana Santa. Y la verdad es que yo también me emociono muchísimo como vosotros, y fíjate que estoy un poco más. Fuera como, como, como de esa forma de colaborar que tenéis vosotros, y estoy seguro que va a salir una Semana Santa brutal. Eso, además deseo que sea una Semana Santa estupenda para todas las hermandades, porque sí, digo que por muchos sufrieron la lluvia como nosotros hace, lo y espero que todas puedan sacar sus, sus titulares a la calle, que lo disfruten, y ya te digo, y a ti por darte las gracias por haberme invitado a, a tu programa por dar a conocer un poquito más lo que es claro el mundillo sí. de la Semana Santa y sobre todo lo claro del de torno sí. de la Santa Cena y nada y encantado de, de eso de poder disfrutar de nuestra Semana Santa aquí tienes tu casa Moncho muy bien pues una semana más eh, Semana Santa Alicantina bien de interés turístico nacional eh, verdaderamente estamos muy orgullosos de todas las hermandades de todo lo, el esfuerzo que realizan durante el año esto no es una semana nada más es un año entero que eh, estas personas se involucran a la bestia y es un sentimiento que de verdad eh, a mí me enorgullece que, que exista gente así. Así es que la semana que viene más. Exposervi Suministros Hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi Suministros Hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2.